Hola, muy buenas, soy Jenny de Reconcha J y hoy te voy a enseñar a tejer esta miércoles chinita de la suerte, que en el canal ya hemos tejido otros chinitos de la suerte y te los voy a dejar aquí arriba enlazados y abajo en la caja de descripción. Y bueno, ahora está de moda nuevamente la familia Addams y vamos a tejer a mi personaje favorito. Así que nada, preparar los materiales que empezamos. Vamos a necesitar para tejer a miércoles hilo de color beige, también hilo negro, hilo de color blanco roto, un ganchillo a corda, en este caso de 2 milímetros, el palito de brocheta para introducir el relleno, unas tijeras, también relleno, por supuesto, y vamos a necesitar un marcador, hilo de color negro, hilo de color rosa para bordar la cara, y también necesitaremos una aguja lanera. Y bien, con estos materiales empezamos. Vamos a empezar cogiendo el hilo de color beige y vamos a tejer la cabeza y el cuerpo y vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Una vez lo tenemos, cerramos el anillo. Apretamos bien fuerte y vamos con la vuelta número 2, en la cual vamos a tejer un aumento en cada punto de la vuelta anterior, es decir, tejeremos 2 puntos bajos en cada punto. Hacemos el primero de los aumentos y marcamos el primero de los puntos y continuamos tejiendo aumentos hasta el final de la vuelta. Y ya terminamos la vuelta número 2. Al final de esta vuelta tendrás que tener un total de 12 puntos bajos. Y vamos con la vuelta número 3, en la cual vamos a tejer un punto bajo. Marcamos el inicio de la vuelta. Y en el siguiente punto tejeremos un aumento. Repetimos un punto bajo y un aumento. Y vamos a repetir la secuencia de un punto bajo y un aumento hasta el final. Y ya estamos al final de la vuelta número 3. Vamos con el último aumento. Y al final de esta vuelta tendrás que tener un total de 18 puntos bajos. Vamos con la última vuelta de aumentos, la vuelta 4, en la cual tejeremos un aumento. Marcamos el primero de los puntos. Y ahora tejeremos 2 puntos bajos. Repetimos un aumento. Y 2 puntos bajos. Y simplemente hacemos esto para invertir el orden y que no quede una base hexagonal, ¿vale? Si tú prefieres hacer 2 puntos bajos y un aumento, también lo puedes hacer. Así que nada, repetimos esto hasta el final. Y ya estamos al final y como empezamos con aumentos, vamos a terminar con 2 puntos bajos. Al final de esta vuelta vas a tener que tener un total de 24 puntos bajos. Y ahora de la vuelta 5 a la 8 vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Es decir, tejeremos un total de 4 vueltas de 24 puntos bajos. Y como esta parte es muy fácil, vamos a hacer un pequeño corte y nos vemos al final de la vuelta 8.
Y ya estamos al final de la vuelta 8. Y al final de esta vuelta tendrás que seguir teniendo un total de 24 puntos bajos. Vamos con la vuelta número 9, en la cual vamos a tejer una disminución. Marcamos el inicio de la vuelta. Y en siguiente tejemos un punto bajo y dos puntos bajos. Repetimos la secuencia. Una disminución y dos puntos bajos. Y vamos a repetir esta secuencia hasta el final de la vuelta. Y ya estamos terminando la vuelta número 9, que la terminamos con dos puntos bajos. Al final de esta vuelta tendrás que tener un total de 18 puntos bajos. Y ahora vamos con la vuelta número 10, en la cual vamos a tejer un punto bajo. Marcamos el inicio de la vuelta. Y en el siguiente hacemos una disminución. Repetimos. Un punto bajo y una disminución. Y vamos a repetir hasta el final de la vuelta. Y terminamos la vuelta número 10 con una disminución y tendrás que tener un total de 12 puntos bajos. En este punto vamos a empezar a rellenar para que sea más fácil, pero no rellenéis demasiado porque si no podéis entretejer el relleno y eso queda feo. Pero bueno, vamos a rellenar ahora que sería más fácil, ¿vale? Una vez rellena la cabeza, no del todo, ¿vale? Y eso ya lo haremos más tarde. Empezamos la vuelta número 11 tejiendo una disminución. Marcamos el inicio de la vuelta. Y vamos a continuar tejiendo disminuciones hasta el final. Y tener a mano el hilo de color negro porque al final de la vuelta cambiaremos de color. Vamos con la última disminución y vamos a empezar la disminución y la vamos a cerrar con el hilo de color negro, ¿vale? Acomodamos los hilos para que nos sea cómodo de tejer y cerramos la disminución con el hilo de color negro. No nos va a hacer falta hacer un cambio de color como los hacemos normalmente, ¿vale? Porque no se va a notar. Así que continuamos tejiendo la vuelta 12 en la cual vamos a tejer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Como ves, ahí estoy entretejiendo los dos hilos, ¿vale? Para que queden bien asegurados. Una vez tejido el primer aumento, marcamos el primero de los puntos como inicio de la vuelta y en el siguiente vamos a seguir
tejiendo. Aumentos al mismo tiempo que entretejemos estos dos hilos. Y ahora ya podemos cortar el hilo de color beige, que ya no lo vamos a necesitar más. Y nada, continuamos tejiendo aumentos hasta el final de la vuelta. Ahora sí, ya podemos esconder estas hebras que ya están entretejidas. Si queréis, le podéis anudar para que queden todavía más seguras. Y una vez las tenemos ahí bien escondidas, continuamos tejiendo la vuelta 12. Y terminamos la vuelta 12 con un total de 12 puntos bajos y vamos con la vuelta número 13, en la cual vamos a tejer un punto bajo. Marcamos el inicio de la vuelta y en el siguiente punto tejemos un aumento. Repetimos un punto bajo y un aumento. Y vamos a continuar tejiendo la secuencia de un punto bajo y un aumento hasta el final de la vuelta. Y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos bajos. Vamos con la vuelta número 14, en la cual vamos a tejer un aumento. Marcamos el inicio, el primero de los puntos del aumento. Será el inicio de la vuelta. Y en el siguiente tejeremos dos puntos bajos. Uno y dos puntos bajos. Repetimos. Un aumento y dos puntos bajos, y vamos a repetir la secuencia de un aumento y dos puntos bajos hasta el final de la vuelta. Al final de la vuelta 14 tenemos que tener un total de 24 puntos bajos y ahora desde la vuelta 15 a la 18 vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Es decir, vamos a tejer un total de 4 vueltas de 24 puntos bajos. Y como esta parte es muy fácil, vamos a hacer un pequeño corte y nos vemos al final. Y ya estamos al final de la vuelta número 18, en la cual tendremos que seguir teniendo 24 puntos bajos y en este punto vamos a terminar de rellenar la cabeza y asegurarnos de que quede bien relleno el cuello para que no se tambalee.
Y una vez tenemos bien rellenita la cabeza, así como el cuello, que el cuerpo, como ves, no se menea, vamos a continuar tejiendo. En este caso vamos con la vuelta número 19, en la cual vamos a tejer una disminución. Marcamos el inicio de la vuelta y tejeremos ahora dos puntos bajos. Repetimos una disminución y dos puntos bajos, y repetiremos esta secuencia hasta el final de la vuelta. Una vez finalizada la vuelta 19, tendrás que tener un total de 18 puntos bajos. Vamos con la vuelta número 20, en la cual vamos a tejer un punto bajo, marcamos el inicio y el siguiente tejeremos una disminución. Repetimos un punto bajo y una disminución, y repetimos esta secuencia hasta el final de la vuelta. Terminamos ahora la vuelta número 20 con un total de 12 puntos bajos, y en este punto vamos a rellenar el cuerpo, así como hicimos con la cabeza, pero no del todo, para no entretejer el relleno cuando tejamos la última vuelta de disminuciones, ¿vale? Y ahora sí, una vez relleno el cuerpo, empezamos la vuelta número 21, en la cual vamos a tejer una disminución, marcamos el inicio de la vuelta y continuamos tejiendo disminuciones hasta el final, teniendo cuidado de no entretejer el relleno. Y si tú en este punto quieres terminar de rellenar o haber rellenado antes todo, puedes hacerlo, ¿vale? Yo simplemente te doy los trucos que uso yo. Así que yo terminaré de rellenar ahora. Una vez termine esta vuelta de disminuciones, que vamos con la última, y vamos a dejar ya una hebra un poquito larga para poder rematar y cerrar el amigurumi. Y ya con este agujerito que me queda aquí, con la ayuda de la brocheta, termino de rellenar el cuerpo para que quede perfecto. Vamos a terminar el cuerpo de miércoles cerrando el amigurumi. Como sabes, vamos a coger las hebras de abajo hacia arriba, y una vez tengamos las 6, tiramos bien fuerte
Introducimos el hilo justo en el centro, salimos hacia un costado y ahora hacemos un pequeño nudo en el propio hilo que escondemos dentro del amigurumi y ahora sí que ya está listo y podemos cortar la hebra. Ya tenemos el cuerpo de miércoles chinita de la suerte, ¿vale? Y ahora vamos a continuar con las dos piezas que nos faltan para terminar esta chinita de la suerte. Vamos a coger el hilo de color blanco roto y vamos a tejer el cuello del vestido, ¿vale? Para ello vamos a hacer un nudo deslizado, dejamos una hebra cortada al inicio y tejemos 18 puntos cadena. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahora vamos a tejer un punto alto en la cuarta cadena desde el ganchillo. En este punto de aquí tejemos un punto alto, en el siguiente tejemos un punto medio alto. En las siguientes cadenas tejeremos un total de 11 puntos rasos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos rasos. En el siguiente punto tejemos un punto medio alto y aprovechamos para esconder el inicio de la cadena. Así lo entretejemos y ya queda bien rematado. En el último vamos a tejer un punto alto. Ahora tejemos dos puntos cadena y antes de terminar tiramos bien de el hilo inicial de la cadena y en ese mismo punto, tiré demasiado y casi no me entré ganchillo, tejemos un punto raso y ya podemos cortar el hilo. Dejamos una hebra un poco larga para poder coser el cuello a la muñeca y la hebra inicial ya la podemos cortar. Tiramos bien fuerte y cortamos el exceso y lo vamos a coser alrededor del cuello de miércoles chinita de la suerte, pero bueno, eso lo haremos después en el montaje, así que ahora vamos a dejarlo aquí apartado. Vamos a coger el hilo de color negro y vamos a empezar a tejer el pelo. Ya tenemos el hilo de color negro y vamos a iniciar el pelo con un anillo mágico. Y dentro del anillo tejemos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Tiramos del hilo y cerramos el anillo mágico y vamos con la vuelta número 2, en la cual vamos a tejer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Así que tejemos el primer aumento, marcamos el primero de los puntos y ahora continuamos tejiendo aumentos hasta el final de la vuelta. Y bien, terminamos la vuelta número 2 con un total de 12 puntos bajos. Ahí se abrió un poquito el anillo mágico, así que volvemos a tirar del hilo. Y en la vuelta número 3 tejemos un punto bajo, marcamos el inicio de la vuelta y ahora tejemos un aumento. Repetimos un punto bajo y en el siguiente un aumento.
Y vamos a repetir esta secuencia de un punto bajo y un aumento hasta el final de la vuelta. Al final de esta vuelta número 3 tendremos que tener un total de 18 puntos bajos. Vamos con la vuelta número 4, en la cual vamos a tejer un aumento. Marcamos el inicio de la vuelta y después tejemos dos puntos bajos más. Repetimos un aumento y dos puntos bajos. Y repetimos la secuencia de un aumento y dos puntos bajos hasta el final de la vuelta. Y terminamos la vuelta número 4 con un total de 24 puntos bajos. Ahora vamos a tejer de la vuelta 5 a la 8 un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Es decir, tejeremos un total de 4 vueltas de 24 puntos bajos. Y como es costumbre, vamos a hacer un pequeño corte y nos vemos al final de la vuelta número 8. Y aquí estamos, terminamos la vuelta número 8 con un total de 24 puntos bajos, recuerda. Y ahora vamos a tejer la última vuelta, donde vamos a tejer también las trenzas. Así que vamos a hacer un punto bajo, dos puntos bajos y ahora empezamos con el primer pelo de las trenzas. Tejemos 14 puntos cadena, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. En el segundo punto del ganchillo vamos a empezar a tejer un punto raso en cada punto de la cadena. Es decir, tejeremos un total de 13 puntos rasos. Y ahí tejemos el último punto raso y en el siguiente punto del pelo tejemos un punto bajo. Ya tenemos listo el primer pelo de la trenza, vamos con el segundo, repetimos 14 puntos cadena. Y una vez tenemos los 14 puntos cadena, volvemos sobre la cadena tejiendo un total de 13 puntos rasos. Y para que no se nos haga eterno, vamos a pasar a cámara rápida. Ya tenemos los 13 puntos rasos y en el siguiente punto tejeremos un punto bajo y repetimos el último pelo tejiendo 14 puntos cadena. Ya casi tenemos la primera trenza, así que esto se pasa bastante rápido, la verdad. Y vamos a volver sobre la cadena tejiendo un punto raso en cada punto de la cadena, un total de 13 puntos rasos.
Ya tenemos los tres pelos de la trenza, tejemos el punto bajo para unirlo a la base y ahora vamos a tejer la parte del flequillo en la cual vamos a hacer un punto medio alto, tres puntos altos, uno, dos puntos altos y tres puntos altos. En el siguiente tejemos un punto medio alto, un punto bajo en el siguiente, un punto raso y ahora repetimos. Un punto bajo, un punto medio alto, tres puntos altos, uno, dos y tres. Ahora un punto medio alto. Y un punto bajo en el siguiente punto. Y en este punto vamos a empezar a tejer la otra trenza en la cual vamos a hacer la secuencia de 14 puntos cadena, 13 puntos rasos sobre la cadena y un punto bajo en la base para unir el pelo. Así que hacemos un pequeño corte y ahora ya estamos tejiendo el último mechón de la trenza. Tejemos el punto bajo para unir el pelo y tejemos dos puntos bajos más y ya hemos terminado el pelo de miércoles. Ya podemos cortar una hebra bastante larga para poder coser el pelo a la muñeca y como ves ya lo tenemos. Ahora mismo parece una arañita, pero después parecerá miércoles. Y ya tenemos todo para empezar a montar nuestra miércoles chinita de la suerte. Como vimos antes, vamos a coser el cuello del vestido a la muñeca, ¿vale? Ahí damos un par de puntadas. Ajustamos bien para que quede perfecto. Vamos a salir por el cuerpo, ¿vale? Ahí hacia una esquina. Esta parte es opcional. Yo lo hago para que quede más puntiagudo, ¿vale? Cogemos el punto alto por detrás, como ves, y lo cosemos y lo sujetamos ahí al propio amigurumi. Lo mismo vamos a hacer con la otra parte del cuello. Vamos a coger y dar una puntada sobre el punto alto. Este cuesta un poquito más de coger porque están las cadenas, pero bueno, no pasa nada, ahí ya lo cogí y ahora salimos por otra parte. Vamos a dar una puntada en la parte trasera del cuello para terminarlo de asegurar, aunque tampoco es necesario, ¿vale? Ya tenemos el cuello, la parte de delante cosida, que como ves, ahora ya tiene una forma un poquito más picuda. Damos ahí una puntada y salimos por un lado del amigurumi para poder rematar este hilo, en el cual le vamos a hacer un nudito y podemos ya esconderlo dentro del amigurumi y cortar el exceso de hilo. Cortamos y ahora vamos a rematar el pelo antes de coser. Para ello saltamos un punto, pasamos la aguja por el siguiente punto y por el medio del último punto, ¿vale? De esta forma queda perfectamente rematado, si no se te enreda el hilo, por supuesto. Ya está perfectamente rematado y ahora vamos a poner el pelo en la muñeca. Lo vamos a poner tal que así. La parte de detrás debe de quedar prácticamente en el cuello, ¿vale? Y nos vamos a asegurar, como ves aquí, queda ahí justo ahí en el borde. Si quieres lo puedes dar un poquito más para adelante. Y nada, básicamente lo ajustamos y para que quede simétrico, nos aseguramos de que el medio del flequillo está en simetría con el medio del cuello.
del vestido. Así que nada, una vez tenemos esto, bueno, lo voy a subir un poquito para ajustar bien el pelo. Ahí. Ahora sí, ya la tenemos lista para coser. Introducimos la aguja por la cabeza y salimos por un lado del pelo, ¿vale? Tal que así. Y ahora sí, vamos a ir dando las puntadas en la misma dirección que el punto, ¿vale? Esto es importante para que no se note que el pelo está cosido. Y también no tires demasiado porque si no se notará igual, ¿vale? Ahí. Vamos a continuar cosiendo todo alrededor, siguiendo la forma del punto, apartando las pequeñas hebras del relleno que a veces se nos sale, por desgracia. Y una vez tengamos cosido el pelo alrededor, vamos a coger uno de los puntos y vamos a hacer un pequeño nudo que vamos a esconder dentro del amigurumi. Y ahora sí que sí, ya podemos cortar el exceso. Exceso que, por cierto, lo vamos a aprovechar para atar las trenzas, ¿vale? Así que cortamos más o menos a la mitad para anudar las trenzas, ¿vale? Trenzamos en la primera trenza y una vez la tengamos, la atamos con el hilo sobrante de coser el pelo. Ahí, una vez la tenemos, procedemos a anudarla. Ahí, una vez está ahí fija, ¿vale? Bueno, lo ponemos más o menos como queramos para... Yo en mi caso quiero que quede la trenza bien hechita. Hago otro nudo y ya queda fijo y así que podemos cortar ya el exceso. Hacemos lo mismo con la otra trenza. Y ya tenemos nuestra miércoles casi casi lista, ¿vale? Vamos a proceder ahora a bordar la cara. Para ello vamos a coger nuestro hilo de bordar y vamos a bordar los ojos entre las vueltas 8 y 9. Ahí más o menos estaba midiendo si estaba bien centrado los ojos, ¿vale? Porque vamos a dejar 5 puntos de separación. Así que nada, damos como unas 3-4 puntadas, dependiendo de cómo nos vaya quedando el bordado. Ahí necesitamos otra puntada más. Y ahora sí, la ponemos donde queremos y salimos en el hueco de al lado para bordar la ceja. Y contamos 5 puntos y en el sexto bordamos el siguiente ojo. De la misma manera, damos 3-4 puntadas hasta que nos quede más o menos como queremos. Vamos conduciendo el hilo para que quede justo donde nos hace falta. Ahí, nuevamente vamos con una última cuarta puntada y salimos en el punto al lado para bordar la ceja. Ahí la tenemos, salimos en un lateral y rematamos el hilo haciendo un nudito que esconderemos dentro del propio amigurumi. Ahí la tenemos,
salimos por otro lado y cortamos, ahora sí que sí, el exceso. Vamos a coger el color rosa y vamos a bordar los coloretes justo debajo de los ojos. Así que nada, apartamos el pelo para introducir la aguja y poder introducir así el nudito. Nos aseguramos de que está dentro del amigurumi. Damos una puntada justo debajo del ojo. No hace falta mucho más. Con una es suficiente. Salimos por otro lado para hacer lo mismo, ¿vale? Hacemos un nudito en el hilo que escondemos dentro del amigurumi para cortar el exceso y así quedaría perfectamente rematado. Ahí lo tenemos. Salimos por otro lado. Y cortamos. Y ahora sí que sí, ya tenemos nuestra miércoles chinita de la suerte. Como te dije al principio, era mi personaje favorito y la verdad es que con la nueva serie me vuelve a encantar. Así que nada, déjame en los comentarios qué otros personajes quieres que tejamos con esta forma, ¿vale? Que yo tomaré nota de todo. Y nada, espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like, comenta y por supuesto comparte, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos. Adiós.